Yo soy Pedro Enrique Rodríguez, soy profesor del área de psicología social, coordinador actualmente del área, y tengo dentro de mi ámbito de formación el hecho de haberme formado a nivel de posgrado en el ámbito de la psicología clínica comunitaria y luego un doctorado en psicología en la Universidad Central de Venezuela. La línea de formación en psicología social es una línea que históricamente ha estado vinculada a los grupos de investigación que participan de ella. La línea de investigación en psicología social tiene la tradición del grupo GEMA, que es un grupo histórico vinculado al área social, que ha tenido como focos, o que tiene en este momento como focos temáticos, temas de psicología social y problemas contemporáneos en el ámbito, en el área. Y también otro elemento focal ha sido el interés por dimensiones individuales, sociales y comunitarias de la exclusión psicosocial. Dentro de ese abanico se han desarrollado diferentes trabajos de investigación y diferentes proyectos aplicados. Ese sería uno de los puntos de partida. El otro ámbito que la línea ha tenido durante los últimos años es el aporte que viene de otro de los grupos de investigación vinculados a la línea, que es el grupo de lenguaje, cognición y educación, en el cual se han desarrollado los temas de narrativa, subjetividad y construcción social. Las personas que estamos en este momento activas somos, por un lado, el profesor Nelson Molina Valencia, quien es director del Instituto de Psicología y que ha estado vinculado a la línea narrativa, subjetividad y construcción social. Tenemos a la profesora María Eugenia Delgado, quien durante muchísimo tiempo ha sido la directora del Grupo GEMA y que tiene una amplia trayectoria en el trabajo de procesos comunitarios, proceso en ámbitos de políticas públicas. Tenemos a la profesora Eliana Bedoya, quien justamente este semestre se reincorporó después de un periodo de formación en su doctorado en Chile, quien viene trabajando históricamente también con procesos vinculados a procesos comunitarios, participaciones comunitarias y diferentes metodologías de imágenes y utilización de recursos metodológicos diversos. Y por mí, que soy Pedro Enrique Rodríguez, quien durante el tiempo que he estado vinculado al instituto he estado muy interesado en el trabajo que permita la conexión entre dinámicas individuales y sociales vinculadas a temas de salud mental comunitaria y dimensiones de exclusión psicosocial. La línea de formación en psicología social está dirigida a un amplio espectro de profesionales que cuenten con los requisitos para poder ingresar a un programa de formación posgradual. Tenemos todo el deseo de apoyar la incorporación no solamente de psicólogos, sino también de profesionales egresados del trabajo social, de la sociología y otras ciencias sociales. Nuestra línea ha tenido la tendencia de abrir opciones en dos modalidades, la modalidad de investigación y la modalidad de profundización, que tiene que ver más bien con proyectos aplicados y con desarrollo de destrezas vinculadas a la intervención psicosocial. De manera que nuestro candidato ideal es un candidato que, viniendo de alguna formación en el ámbito de las ciencias sociales, tenga un interés particular en profundizar en su formación investigativa o en su formación aplicada para la intervención en contextos psicosociales. Creo que los aportes que puede ofrecer un posgrado en nuestra línea de formación son varios. Creo que uno de ellos, el más evidente y que nuestros estudiantes y egresados suelen comentar, está directamente relacionado con la larga y la sólida tradición que tiene el egreso del Instituto de Psicología en la Universidad del Valle. Otro elemento de mucha importancia es que nuestro trabajo históricamente ha estado vinculado a diferentes redes nacionales e internacionales que nos ha permitido contar tanto con profesores invitados, con oportunidades formativas, en el caso de nuestros doctorados, con visitas, pasantías internacionales en diferentes ámbitos de alto desempeño dentro de la psicología, lo cual significa una oportunidad interesante. Y el tercer elemento que
se junta con todos los anteriores y con nuestra tradición es el hecho de que existe una sólida formación en elementos metodológicos y en elementos teóricos contemporáneos vinculados a los diferentes focos de nuestras diferentes propuestas académicas, lo cual significa una oportunidad interesante que puede significar a su vez alternativas muy valiosas una vez que el egresado vuelve al campo laboral y a sus diferentes proyectos en los ámbitos académicos e institucionales de los que participe.